Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Yo soy el cara de anchoa y el día de hoy lo que vamos a hacer, bueno, primero me quito la cara de anchoa, lógicamente, no me da nada de protección, así que me la quito. La dejamos ahí abajo de la antorcha para que se cocine por si algún día me estoy muriendo de hambre, pues bueno, ya tengo. Me acabo de dar cuenta que no tengo comida, la guardé aquí, ¿no? La tengo aquí, este polvo de hueso lo estaba utilizando para hacer crecer las plantas. Bueno, ahí lo dejamos, ahorita no es como que lo ocupe. Tengo esto, pero me falta cuerda. En el capítulo pasado quería reforzar este arco, pero resulta que me falta cuerda para poderlo... ¿Esto ya está cocinado? Creo que no. Me falta cuerda para poderlo mejorar, así que ahorita por lo pronto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner a cocinar un poquito de carne de chupacabra. Yomi, yomi, la carne de chupacabra. Nutritiva y deliciosa. Y vamos a salir a este punto porque vean que todavía hay, faltan bastantes cosas de hacer aquí en Rancho Alegre. Y esta parte, mi idea es convertirla como en un tipo segundo piso. Vean, les voy a más o menos dar una imagen de cómo va a quedar. Esto va a ser el segundo piso. Esto va a ser como un tejado así puntiagudo que luego se va a unir con este. Y aquí voy a poner como una especie de ventanal grandote de vidrio. Y aquí en la parte de enfrente voy a poner como una especie de balcón donde vamos a atacar a los mobs que estén campeando afuera de mi casa, porque ya saben que aquí en Epsilon les encanta campear afuera de tu casa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero yo tengo la idea de hacerlo en un directo, pero para eso primero tengo que encontrar dónde voy a hacer mi casa. ¿No estaría de más? Me voy a arriesgar a perderlo todo, ojo, me voy a arriesgar a perder absolutamente todo lo que tengo por buscar un lugar en donde vivir. Pero para eso me gustaría irme justo cuando amaneciera, o igual me podría llevar una casa provisional. Tengo aquí 3 de lana, me podría hacer una camita provisional, ¿no? Por si se necesita, vean, hago esto, ¡ah, caray! No, 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 es al revés. Es al revés esto. ¿En dónde andas, Epsilon? La verdad no sé. No sé, pero así es la cama. Ya tenemos una cama provisional. Voy a llevarme piedra, voy a llevarme madera. Grava. Pues creo que no la necesito. Mineral de hierro. Vean, tengo un montón de hierro, ¿eh? Lo recuperé todo el hierro que conseguimos en el capítulo pasado, a pesar de que me quisieron masacrar. Y vamos a ponerlo a que se cocine bien. Vamos a llevar todo esto ya. Esto es lo único que me voy a llevar. El pico, si acaso. ¿Debería craftearme uno más de limonite? ¿Tengo limonite suficiente? Sí. La respuesta es sí. Entonces me voy a llevar otro pico de limonite por si se necesita. Bien, me llevo esto. Vamos a dejar esto por acá. ¿Se pueden hacer armas con esto? Sí, mira, se puede hacer un pico de lápiz lazuli. Y se puede hacer también espada, creo. No, espada no. Espada no, pero se puede hacer esto que es Farmer's Magic Rake. The Ultimate Farmer. La herramienta de farmeado definitiva. Retroceso más 2. Retroceso 2. Pues será como un arma, ¿no? Se podrá utilizar como arma, tal vez. ¿Quién sabe? Yo por ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya visitamos el mar. Ya fuimos por toda esa zona y nos encontramos con nada, literalmente con nada, no hay tierra. Por lo menos cerca de Rancho Alegre no hay tierra. Y quiero que el lugar esté relativamente cerca de Rancho Alegre, ¿saben? Entonces ahora lo que voy a hacer es caminar por aquí, por todo lo que es tierra. Nos vamos a ir caminando por todo lo que es tierra. A ese mono, cuidado con ese mono que dispara. Cuidado con el mono que dispara, listo, muerto. Bien, me quedo con toda la experiencia y seguimos avanzando. ¿Mi casa dónde está? ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Se me perdió! ¿Dónde quedó el de mi casa? ¿Que no debería haber un rayito señalando mi casa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérenme un momento. Acaba de desaparecer el waypoint de mi casa, así que lo voy a volver a poner Rancho Alegre. Así se va a llamar. Y ahí está el waypoint de... ¿Por qué se borró? No entiendo de verdad por qué se borró, pero bueno, se borró y lo que importa es que lo pude poner antes. Lo bueno es que me di cuenta, imagínense si no me hubiera dado cuenta que Rancho Alegre no estaba en el mapa marcado. ¡Me pierdo! Y valió que jamás hubiera regresado a mi pobrecito rancho. Mi pobre rancho que con tanto trabajo y esmero y sudor en mi frente me costó hacerlo. ¿Me podría quedar a farmear monos de esos?
Pero creo que lo ideal sería seguir avanzando, ¿saben? O sea, no perder el tiempo matando monos, sino que avanzar lo más que se pueda, a ver si podemos llegar a tierra firme, a una como tipo pradera. Lo ideal creo que sería encontrar pradera o desierto. El desierto no me llama mucho la atención, ¿eh? Ya les digo que el desierto no es como que a mí me apasione vivir en el desierto, pero sí me gustaría vivir en una pradera, en una planicie donde haya una aldea. Y que esté cerca del desierto también. No estaría de más que estuviera cerca del desierto para poder conseguir recursos varios. Porque en el desierto también se consiguen cosas. Miren, aquí hay una pradera. Esto es una pradera. A esto es a lo que me refería con pradera. Pero por aquí hay un pollito asesino. Oh, ¿por qué se laguea esto? Pollito asesino, bien muerto. Me lo llevo. Creo que por allá veo algo, ¿eh? Creo que por allá podría... tiene potencial esta zona. Esta zona tiene mucho, pero mucho, mucho potencial. ¡Uy, que se maten entre ellos! ¡Mátense entre ustedes, monos! ¿Por qué no se matan entre...? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Son demasiados! Me van a empujar a la lava si sigo caminando por aquí. ¡Lárgate, Epsilon, lárgate! ¡Mejor no pelear con esos cha... ¡Aldea! ¡Aldea! ¡Aldea a la vista! ¡Aldea a la vista! ¡Creí que tardaría más! Creí que me iba a llevar todo el episodio. ¡Vamos a festejar matando puerquitos! ¡Claro que sí! ¿Cómo carambas no? Vamos a festejar que ya encontramos tierra matando puercos. ¡Qué felicidad, puerco! ¡Felicítame! Anda. ¿Por qué uno me dropeó algo y los demás no? Algunos dropean una cosa que creo que sirve para subir mis habilidades. No estoy seguro. A ver, vamos a poner esto. Sí, vean, la primera habilidad que tengo es un corazoncito y ya es nivel 5, de hecho. ¿Qué significa ese nivel 5? No lo sé. Pero ya es nivel 5, así que supongo que es buena señal, ¿no? Me faltan un montón de cosas más por subir de nivel. Justo está anocheciendo, justo está anocheciendo y llegamos a una aldea. Esta cosa se ve maldita. Se ve maldita y no dropea nada. Ok, vámonos rápido. ¿Dónde vi la aldea? Aquí está la aldea. ¡Bien! Justo está anocheciendo. Justo ahorita en estos momentos me voy a meter a esta biblioteca. ¡Hola, amigos! Vine a vivir con ustedes por una noche, nada más. Nada más por una noche voy a poner aquí mi camita. Espero que no les moleste. ¿No te molesta, amiga? No, ¿verdad? Tú eres bien buena gente. Se te nota. Se te nota que eres bien... ¡Mira! ¿Tú qué, amiga? ¿Estás enanita o qué pasó? ¿O es una niña? A ver, me explica. ¿Esta es una niña o está enanita? No entiendo. Tania, la bibliotecario. Ok, cayó la noche. Eso significa que es hora de dormir para poder establecernos en esta zona. De volada todos se meten así. ¡Córranle! ¡Ya se hizo de noche! ¡No más, cayó! Hola, niña. Te cuento un chiste. Interactuar. Le voy a contar un chiste. Dice: ¡eres la persona más divertida del mundo! ¡Lo sé, niña! ¡Lo sé! ¿A poco no? ¿A poco no? Vamos a tomarnos una miniatura aquí con esta gente, que se ve que es buena gente. Aquí con toda la gente. ¡Míralos! Una miniatura con toda la gente. ¡Qué bárbaros, ¡Qué bárbaros que somos! Encontramos una aldea en menos de lo que canta un gallo. Yo pensé que tardaría más. De verdad, yo creí que tardaría mucho más en encontrar una aldea. Pero ya veo que lo encontramos rápido. Así que yo creo que el lugar perfecto para poner mi aldea. Mi aldea. Bueno, sí, porque con esta gente podría hacerme una aldea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría poner aquí mi casa, miren. La idea de hacer mi casa es hacerla justo sobre el mar, donde si caigo, no muero. Y la voy a poner lo suficientemente elevada como para que mi único enemigo, el único ser que pudiera enfrentarme sería, no sé, los pájaros esos voladores asesinos y algún otro espíritu que esté volando por los cielos, nada más. Preocuparme por lo que vuela y no por lo que... por lo que está en tierra, ¿no? Esa sería mi idea. Ese sería mi plan victorioso. Mi plan victorioso. Ahora, el asunto será recolectar recursos, porque pues la verdad no tengo. No tengo suficiente piedra. Traje un poquito de madera. ¿Estos son puercos drogadictos? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, porque no dropean carne, entonces son puercos drogados. Este árbol de aquí lo voy a matar antes de que me alcance. Bien, porque él dropea semillas y dropea unas monedas que también sirven para comerciar. Y vamos a conseguir piedra. Vamos a conseguir aquí recursos. Esto es malo, Esto es muy, muy malo. Se acaba de liberar un evento de estas cosas que son como de fuego. ¿Qué es eso? ¡No manchen! ¡No va a caer! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Ya están quemando a uno! ¿Qué les pasa? ¿Por qué se meten con la gente? ¿Por qué? Bueno, sobrevivió. Eso es bueno.
Eso es bueno, no se murió. Pero ahora ya está rodeado este sitio de esta gente. Ok, para que se desaparezcan, voy a hacer lo siguiente. ¡Hola! ¡Otro chaparrito! ¿O es la misma? No, es la misma chaparrita de hace rato. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerme una mina justo por acá. No me persigas, niña, es peligroso. No te conviene perseguirme, de verdad te lo digo, niña. No lo hagas, es muy, muy peligroso. Uf, no tengo antorcha. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Hola, amiga. Le pegué sin querer. ¡Eso duele, para! Pues es que te metes en mi mina, amiga, ¿qué pasó? ¿No vienen a asesinarme o sí? Hola. Bueno, yo quería hacer una mina ahí, pero creo que ya no podré. Y están matando a esta gente y ni cómo ayudarlos, la neta. O sea, yo quisiera ayudarlos, pero la verdad, ni cómo. Me voy a meter aquí y a ver si aquí sí me dejan hacer una mina. Porque en el otro lado no me dejaron. Voy a hacer aquí una y voy a tratar de bajar. Yo lo único que quiero es piedra, en realidad no es una mina como tal. Solamente quiero un lugar en donde conseguir piedra. O sea, vamos a picar aquí un poquito hasta que lleguemos a donde está la piedra. Y vamos a quitar la mayor cantidad posible para comenzar con la construcción de mi casa, que por ahora será de piedra, pero no se va a quedar de piedra para siempre, o sea, la voy a ir mejorando. Vamos a ir al Nether, vamos a conseguir cuarzo y vamos a terminar haciéndola de cuarzo. Y así, ¿no? La vamos a ir mejorando, materiales premium y materiales premium por todos lados. Ahorita, por lo pronto, necesito piedra, mucha, en abundancia, para poder hacer unos escalones grandes. Porque como la casa va a estar muy, muy alto, entonces se van a necesitar unos muy buenos escalones. Vean esos lagazos, no me gustan para nada esos lagazos que da, La verdad, no me gustan para nada. Igual es por los shaders. Igual y los quito, Igual y quito los shaders para que no esté dando esos lagazos. Y también para no estar batallando con lo de la oscuridad, porque muchos de ustedes me dicen que en la noche no se ve, pero yo le subo el brillo. De hecho, estos últimos capítulos le he subido el brillo precisamente para que vean. Así que creo que en cuanto a eso, no hay problema. La verdad, yo disfruto mucho cómo se ven los shaders, pero si en algún punto veo que me están perjudicando, pues lo mejor creo que será quitarlos, ¿no? De todos modos, si quito los shaders, no hay necesidad de estar iluminando. Es más, les voy a enseñar cómo se ve el juego sin shaders para que ustedes más o menos comparen la grandísima y grandísima diferencia que hay. Y vean, así es como se ve Epsilon sin shaders. Me brinqué un poquito de minada para que ya tenga unos cuantos stacks. De hecho, ya llevo dos y voy a completar el tercer stack. ¿Qué son estas bolitas? No entiendo. Ahorita voy a averiguar qué son esas bolitas. O por lo menos para saber si vale la pena agarrarlas o no, ¿no? Vamos a quitar esto. Vamos a completar unos tres stacks de piedra. Y supongo que ya con eso será suficiente. También me gustaría quitar grava para conseguir unos cuantos pedernales. Ya para ir haciendo el portal al Nether y todo. Pero eso lo vamos a establecer bien en mi casa. En my house. Mi house, la que va a ser mi casa real. La verdadera. La única e inigualable. Vean, se ve todo muy sencillo. Muy básico el Minecraft. Muy básico. ¿Siguen estos monos voladores? ¿Por qué? Renata, la albañil, dice: ¡Ey! ¿Qué tal el día? Pues nada, nada, Renata. Todo tranquilo y chévere. Y chévere y tranquilo. Estos monos están muy peligrosos. Vean, se ve muy básico el Minecraft. La verdad no me gusta cómo se ve sin los shaders. Pero bueno, ahorita por lo pronto, ahorita los vuelvo a poner. Nada más tengo que checar bien. Voy a medir el terreno y nos vemos enseguida. Uno de ellos alcanzó a matar una de estas cosas de fuego y me quedé con su Ember Charge. Dice que lo use para lanzar como que una pequeña flama voladora. Ok, entonces, a ver, si me lo pongo aquí en la mano y apunto hacia arriba, así lanza como una flama. Y allá se quedó. Allá va mi única flama, la única que tenía. Gracias, adiós para siempre, flamita. Nunca más te volveré a ver. Y menos porque cayó en el agua, ¿no? Aquí hay puercos de esos drogadictos. Lo único malo es que estas cosas no me van a dejar hacer mi chamba. Yo tenía la esperanza de que estuviera desalojada la zona, pero al parecer no me van a dejar, ¿eh? La casa la tengo que hacer sobre el agua. Eso me queda claro. A ver, vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Esto es piedra. Voy a sacar esto y vamos a ver qué tan alto podemos llegar con esto. Tengo que llegar más arriba que ellos para que no me persigan, ¿no? Me sirven como medida. Fíjense que esto tiene un lado bueno. Me sirven como una especie de medida para hacer mi casa lo suficientemente alto como para que ellos no me alcance. Vean, ahí viene uno. Ahí viene uno de ellos y me va a matar. ¡Ay, desgraciado!
Desgraciado. Me mata. Me quemó, pero no me mató. Ok, pensé que empujaba. Uy, por un momento creí que me iba a empujar y me iba a tirar, ¿eh? Pero no. La broma fue para ustedes, babosos. No pudieron contra mí. Ahora vamos para acá. Híjole, es que este camino lo tengo que hacer mucho más hacia allá. Va a ser bastante alta la casa que voy a hacer. Va a estar un poco alta, igual van a pensar que estoy exagerando, pero no, no exagero. Así deben de ser las cosas. Vamos a llevarnos esta piedra para este lado, hacia acá. Ahorita lo estoy haciendo así porque... para prevenir una muerte segura que me darán esas cosas de fuego. Que si se dan cuenta no me bajó mucha vida, ¿eh? Creí que me bajaría mucha más vida la cosa esa que me pegó, pero en realidad no me bajó gran cosa. Problemas, se está haciendo de noche. Creo que no estaría de más irme haciendo como unos pequeños cimientos aquí. Nah, creo que no hay problema, a menos que salga un pájaro. Si sale un pájaro, sí, ya estoy perdido completamente. Completamente perdido si sale el pájaro. Nada malo. Tengo que estar sobre el agua. Sobre el agua es mi única salida. Vamos. Joder, se me acabó otro. ¿Otro stack? No, creo que ese no era un stack, ese era como medio stack nada más. Se hace de noche, ok. En esta parte es donde edito el video y le subo el brillo para que ustedes no se pierdan de la acción. Porque hay quienes lo ven en celulares que tienen muy poco brillo de pantalla, o monitores que tienen muy poco brillo, o en la televisión, que las televisiones normalmente tienen muy poco brillo de pantalla. Y ahí estoy seguro que aquí no se ve nada, pero si lo estás viendo en tu computadora o en tu celular, yo creo que sí se ve. Y más ahorita que le subí el brillo. De hecho, como le subí el brillo, se ve en cualquier lado, así que no hay quejas al respecto. Y yo como sí veo, pues no hay necesidad de estar antorchando. Ahorita por lo pronto voy a hacer esto, una especie de pequeños cimientos, antes de que venga el pájaro que me roba. El pájaro asesino que me roba. A ver, así, vamos a construir esto así, bien. Aquí voy a hacer como un pequeño murito, ya creo que ya es hora, ¿no? De estar construyendo un muro. Y voy a poner mi cama. Y será la primera noche en mi casa. ¿Se dan cuenta que esta será la primera noche que paso realmente en mi casa? No en Rancho Alegre, en mi casa. Aquí, esto está bien. Ya no tengo piedra, pero me queda una estaca. Así que no hay necesidad de dormirnos todavía. Bien, sacamos el otro stack, que es el último que me queda. Así. Voy a necesitar bastante piedra para poder... construirme una casa decente. Pero bueno, esto lo iré ampliando poco a poco. Va a ser una mansión flotante. Una mansión flotante para estar a salvo de cualquier cosa que pueda campear afuera de mi casa. Aquí pongo mi cama. Bien. Y me duermo. La primera noche en mi casa, no lo puedo creer. No lo puedo creer, en serio. Ya amaneció, ve qué felicidad tengo de que acabo de amanecer en mi propia casa. Sí, esta es mi casa. Esta es el lugar exacto. Estoy junto a una aldea. Voy a cuidar a esos aldeanos para que no mueran. Definitivamente los tengo que cuidar yo, porque si no, no la van a contar. Eso me queda claro. Ahora voy a quitar esto, porque la idea es seguir ampliando la casa. Pero para eso voy a necesitar muchos más materiales. Y cuando digo mucho, estoy hablando de mucha piedra. ¿Ven? Este es el punto en el que dices, válgame, ¿por qué tiré tanta piedra que yo tenía? Porque en algún momento se necesita, ¿no? Pero bueno, por lo pronto así lo dejaremos. Lo más difícil de cambiar en una casa flotante es el piso. Ya una vez que tienes tu casa, aunque podría poner el piso sobre este piso, ¿no? O sea, dejar esto como una especie de cimiento y sobre esto poner el piso real. Sí, creo que es lo que voy a hacer. Y cuando necesite, pues ya nada más bajo a la aldea y allí hacemos todo lo demás. Voy a quitar estos de aquí. Bien, y se preguntarán ustedes, ¿y ahora cómo carambas vas a bajar, Epsilon? Bueno, es una duda bastante válida, pero no hay mucha ciencia con eso, ¿saben? Ahorita por lo pronto tengo mi método para bajar y subir. Vean mi sombra, ahí está mi sombra. Véanla cómo corro. Están viendo la sombra, ¿no? Sí la ven. Se ve bien botana. Ahora vamos aquí, ponemos esto y listo. Esto se va a convertir en mi bajada, en mi elevador provisional. Lo voy a utilizar como un elevador provisional mientras está todo lo demás. ¿Que me voy a ahogar cuando me suba? Sí, es probable. Pero bueno, de alguna forma tengo que empezar, ¿no?
Aunque podría quitar. No, pero es que luego, ¿cómo subo? Tengo que hacer unos escalones. Sí, está bien, voy a dejar el agua porque si no, luego no voy a tener forma de volver a subir. Tengo que dejar el agua para subir y para bajar. La única forma de no ahogar. No, pues de hecho traigo la armadura. Se me olvidaba que mi armadura aguanta eso y más. Así que no hay bronca con esto. No hay bronca con esto. Y no hay bronca con esto. Bien, caímos. Escucho un árbol. Escucho. Uy, desgraciado. Uy, desgraciado. Pero no contabas con que tengo agua, baboso. ¿Tú qué porco quieres morir? Muérete, ándale. Ándale y dame todo lo que tengas. Cáete con la lana. Bien. Esto está resultando bastante bien, Bastante. Para ser improvisado, está resultando bastante bien. Vean, encontré una aldea. No tenía yo ni la menor de las intenciones de encontrar una aldea al principio. Eso ya fue pura suerte que encontré la aldea bastante rápido. Así que ya lo tenemos aquí. Tenemos el terreno ya allá puesto, donde va a ser mi pequeña casa. Tenemos aquí la aldea que yo tanto estaba buscando. ¿Qué falta? Falta el desierto. Me hubiera gustado que cerca de aquí hubiera un desierto, pero bueno, hay un bosque. Supongo que eso también se puede considerar otro bioma diferente y me puede ayudar en algún momento. Y con estos sembradíos, ¿qué más quiero? Vean, tengo papas gratis. Tengo papas gratis, ¿qué más puedo desear? A ver, vamos a quitar esto y las vamos a volver a plantar. Tengo papas gratis, no puedo creerlo. Estos aldeanos son tan buena gente que me comparten de todo lo que ellos tienen. Vean, me lo voy a llevar todo. ¿Por qué? Porque ellos no comen, simplemente. A ellos no les sirve. Y a mí sí me sirve bastante. Las semillas están aquí. Es que casi no se ven las semillas, por eso no las encuentro. Están muy chiquitas, muy chiquitas. ¿Qué onda? ¿Tienen otro sembradío o algo? ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿De veras? Mira, aquí mataron a alguien. Otro sembradío. No, creo que ese es el único que tienen. O igual sería darle toda la vuelta a la aldea, pero no quiero que esas cosas se acerquen más porque pueden matar a los aldeanos. Y no quiero... Hola, mono. No, yo quiero una chica. ¿Dónde hay una chica por aquí? ¡Wow! ¡Una banderita! ¡Mi primera bandera para la casa! Hola, ¿una chica? Estoy buscando una chica. Una chica... Digo, una chica no de tamaño, una chica de verdad. Por ejemplo, mira, Ágata, la pescador. Y esta se llama... Esta se llama... No sé, pero es bibliotecaria. ¿La biblioteca? La biblioteca. Ok, a ver, hola amiga, ¿cómo estás? Interactuar, vamos a charlar con ella. Dice, una manzana de al día mantiene los zombies en la lejanía. ¡Qué bárbara, ¡Qué bárbara con tus conceptos locos! Vamos a charlar otra vez. Y dice, debería ser encerrado en un calabozo. ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? Una broma. No deberías bromear con el... Me lleva a la frega. Ok, ok. Ya creo que... Estrechar las manos. Hola, un saludo. ¡Oh, hola! Bueno, supongo que algo es algo, ¿no? Vamos a avanzar también con Ágata. Digo, sí, Ágata. Para ver qué tiene. ¡Una broma! Empecemos con una broma. A las ovejas no les gusta perder su lana, pero es gracioso. A ver, ¿qué más le podemos decir? Estrechar las manos. Dice, tu saludo me demuestra que tienes mucho poder. Claro, soy un hombre fuerte. Soy un hombre fuerte y eso te encanta, ¿no? Eso te encanta. Interactuar, contar historia, coquetear, abrazar, besar. No, todavía no estamos para eso. ¿Dónde aparece mi nivel? Dice, estado, buen humor, personalidad, sensible. Está sensible, entonces le voy a dar un... Oh, está sensible, no, no le hables a una mujer cuando está sensible. Está avariciosa esta, le voy a decir una charla. Dice, sí, supongo que se puede, que se ha quedado buen día. Avaricioso, no sé qué significa eso de avaricioso. Pero les aparecen unos anillos al lado. Hola, niña. La niña es atlético. Mira, nada más. Interactuar, vamos a contarle otro chiste a la niña. Deberías comer hojas. O sea, ¿cómo qué? ¿Sí le gustó o no le gustó? Ya no entendí. ¿Dónde me marca su estado de ánimo? Había un lugar donde me marcaba su estado de ánimo en Epsilon 1, pero aquí no encuentro dicho lugar. ¿Ese es malo o es bueno? Creo que es malo, ¿eh? A ver, vamos a aventarnos un tiro con él. A ver qué tan fuerte será. No lo sé, pero vamos a pelear con él. A ver qué nos encontramos. A ver qué tan fuerte es el fulano este. No, no es tan poderoso como yo creí. Se veía imponente. ¡Wow! Me soltó unos como lingotes. Unos lingotes medio raros. Y estos lingotes no sirven absolutamente para nada. Me lleva, ¿por qué me dan cosas que no sirven para nada? Vamos a ponernos la espada otra vez. No sé ni para qué lo cambié. ¿Puerco? ¿Eres de los drogadictos? Sí, es un puerco drogadicto, así que no me va a dar chuleta. Ya necesito conseguir comida, ¿eh? Ya no tengo comida. También me encantaría conseguir barro.
Una de las cosas importantes que debo conseguir es el barro. Y creo que esto de aquí es barro. Sí, esto es barro. Bien, me sirve mucho. No tienen una idea de cuánto me sirve el barro, así que lo vamos a quitar. Porque lo voy a necesitar, pero muchísimo. Muchísimo. Tengo que agarrar todo el barro que se pueda. Aquí hay más. Bien, bien, bien. ¿Con esto me bastará? No, voy a necesitar mucho más que esto. Pero mucho, mucho más que esto. ¿Qué más hay? Más barro. Más barro. ¿Ya no hay barro? ¿De veras? No, eso es piedra. Esto es piedra. Detrás de la grava podría haber más barro. Vamos a acabarle aquí. Acabarle. No, es piedra. Olvídenlo. Eso es todo el barro que vamos a conseguir aquí. Todo esto es piedra. Uf, si pudiera conseguir un poco más. Un poco más de barro y sería todo. ¿Cuánto conseguí? 20. No, no me alcanza, no me es suficiente. Tal vez si consigo otro charco de estos. Necesito encontrar otro de estos charcos, Aquí tenemos a un hombre de las nieves. Un yeti que ya se murió. Y... barro, 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 barro. Barro, barro, barro. ¿Hola? ¿Aquí hay barro? ¿Por aquí hay barro? No, no, no. Esto no es barro. No es barro. No es barro. Y nada de esto es barro. Me lleva. Me lleva. Me hubiera encantado encontrar más... ¿Y esto es barro? ¿O es arena? ¿Es arena o es barro? ¡Es arena! ¡Me lleva! Pensé que era barro. Me hubiera encantado que hubiera sido barro eso. Bueno, vamos a buscar. Ustedes se preguntarán, ¿para qué quieres el barro, Epsilon? Oh, tranquilos. Tranquilos, sean pacientes que en su momento, en su debido tiempo lo sabrán. Y acabo de encontrar aquí una fuente de barro. ¡Ah! ¡Qué bien se siente cuando encuentras lo que estás buscando, eh! Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Bien, con todo este barro, a lo mejor ya la hice, Creo que con todo este barro que me estoy encontrando aquí, ya la hice. Ya la hice. Y esto es lo que nos va a dar guía para lo que vamos a hacer en el capítulo siguiente. Ya lo verán, ya lo verán. Qué cantidad de barro, Pero qué buena cantidad de barro me encontré. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ya es todo? ¿Cuánto encontré? Más de un stack. Perfecto, perfecto. Justo la cantidad necesaria. Ahora sí, nos vamos. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido por el día de hoy, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! No puedo creerlo, encontré barro. Ustedes, yo sé que a ustedes no les impresiona que haya encontrado barro, pero a mí sí, me encanta el haber encontrado barro porque nos va a servir para el siguiente episodio. Ya lo verán, ¿eh? No se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. ¿Quieren un pequeño spoiler? Bueno, les voy a dar un pequeño spoiler por las redes sociales de Facebook y Twitter. Así que síganme por las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden de compartir los videos. No se olviden, no se olviden. Qué buena onda, Qué buena onda, Agatha. Tú no eres Agatha. ¿Tú quién eres, mona? ¿Tú quién eres? Tú no eres Agatha. Vamos a seguir seduciendo a las chicas. Hola. Un saludo de mano. Estrechar manos. ¿En serio? No pareces tú. ¿Ok? Como tú digas, amiga. Como tú digas, yo me voy a dormir en mi cama. No, esta no es mi cama. Perdón, perdón, pero esta no es. ¿Dónde está mi cama? Está aquí, ¿no? Sí, es este lugar que está antorchado. Este lugar que está antorchado es mi cama. No, de hecho, mi cama está en mi casa. Lo olvidé por completo. ¡Mi cama está arriba! Tengo que subir, tengo que subir, tengo que subir. Rápido, rápido, rápido. Antes de que aparezcan los pajarracos y me quieran secuestrar. Yeah, yeah, yeah. A dormir, a dormir. Yeah, yeah, yeah. A dormir. Bien. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. No hay pájaros alrededor. No hay pájaros alrededor. 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 Solo en cines. Vamos a craftearnos una mesa de crafteo. Así. Bien. Una mesita de crafteo para ponerla por aquí en una esquina. Y aquí en la mesita de crafteo nos vamos a craftear un horno. También para ponerlo por aquí en otra esquina. Y en esta vamos a poner todo el barro que acabo de conseguir. Y lo vamos a cocinar. De hecho necesito carbón en vez de esto. Ah, sí, está muy bien. Perfecto. Vamos a echarnos un sueño.